parte, luego el corte de la cinta, el padre dejó sus palabras, hola Alberto, ¿verdad? Da por inaugurado este centro de documentación y en esta parte le corresponde a la profesora Marieli Vargas, coordinadora de posgrado, el programa de maestría, la gran amiga, ¿verdad? Se hizo en este momento, ¿no? La secuestramos y hola, ahora quiere una casa aquí en Belén. Así que vamos a buscarle la casita a los esposos Vargas, para que estén conforme aquí en Belén. Le gusta mucho el clima, mucho la atención. Pero quieren vivir aquí en el centro de documentación. Vamos a dejarlo arreglando. Y yo lo hago en el veo. Ok, véngase, amiga. Un aplauso para ella. Buenos días, sean todos, sean nuevamente bienvenidos a esta fiesta académica y también cultural, donde todos estamos muy contentos porque desde hace bastante tiempo teníamos ganas de iniciar el trabajo ordenado dentro de este espacio. Doy inicio a la participación que me corresponde saludando al doctor Nelson Silva, director de campo de nuestro Instituto Pedagógico de Barquisimeto de la Universidad Pedagógica Experimental de Ecuador, a la doctora Rebeca Campos, que es directora de investigación y posgrado en nuestro instituto, al doctor Jorge Pérez, coordinador del Centro de Investigaciones Históricas y Sociales de la Provincia de Ecuador y demás miembros del centro, a la doctora Néfer Álvarez, directora de la Fundación Buría y demás miembros de la Fundación, licenciado Alirio Jiménez, director de la Casa de la Cultura de Leal y demás miembros de esta asociación, doctora Miriam Chirinos, directora del Ateneo de Huaca, concejal Ángela Rojas del municipio Crespo, maestro Armando Villalón, presente con nosotros, nuestro patrimonio cultural de Iribarre, el cantante Juan Díaz, mejor conocido como Juan Encuentro. Gracias por estar con nosotros. Agradecido, maestro. Doctor Renato Rojas, epónimo de nuestro Centro de Información y Documentación. A todos los familiares presentes, a todos nuestros amigos, a los participantes de este gran proyecto y a todos los integrantes de la comunidad de Lineal, quien han permanecido con nosotros. Distinguidos participantes de este evento, miembros de la comunidad presentes, sean cordialmente bienvenidos a esta inauguración del Centro de Información y Documentación, especializado en Historia y Ciencias Sociales, Dr. Reinaldo Rojas. Es para nosotros, como programa de estudios de posgrado, y sobre todo por tratarse del trabajo de una primera y una segunda corte, poder presentar ante esta gran comunidad y tan diversa de amigos de los libros, de la investigación y de la cultura, los dulces frutos de un arduo trabajo que iniciáramos hace 6 meses, con el propósito de abordar para su conservación lo que fuera la biblioteca archivo que ha acervado desde más de 4 décadas el historiador Reinaldo Rojas. Patrimonio que se ha ido acrecentando con sus más cercanos discípulos y también ha sido conservado. Este fondo documental y bibliográfico nace desde el periodo de su formación como estudiante de pregrado. Siempre movido por su interés en la organización social, así como su participación activa en el mundo de la cultura y del pensamiento crítico. Puesto al servicio de la sociedad y en pos de aquella premisa que constantemente nos repite todos los días, y Alirio la volvió a mencionar: hay que vivir para hacer cosas útiles, promoviendo con ello una pedagogía centrada en la investigación, en el manejo de la ciencia histórica con visión de totalidad, hecha en constante diálogo con el resto de las ciencias. Para ello, se ha dedicado a crear constantemente espacios de estudio, procurando comprender y hacer para transformar y para formar, siempre junto a sus estudiantes y en equipos de trabajo multidisciplinarios.
Desde la maestría en Pedagogía Social Integradora y el Departamento de Ciencias Sociales, nos sentimos identificados y comprometidos con esta forma de ejercer el magisterio y el oficio del investigador, por cuanto fue ese modelo hecho una escuela a través del trabajo que dejó sembrado en el departamento, en la institución y en la región, lo que nos hizo elegir este sitio como centro de aplicación para desarrollar nuestro proyecto de gestión comunitaria, al que se han sumado los prestadores de servicio comunitario del Departamento de Ciencias Sociales, justamente siguiendo el ejemplo que él y la escuela que ha formado nos da. También hemos sumado al Colegio Juan 23 de Fe y Alegría, para quien pido un fuerte aplauso. Se han apartado de su alma madre. Esperamos seguir sumando estudiantes de otras especialidades en nuestro instituto que ya comienzan a acercarse, así como otras universidades, porque esto es un espacio para todos. De esta forma, nuestro compromiso con este Centro de Información y Documentación trasciende la formalidad de una unidad curricular y se abre a la conciencia de la importancia del libro y su lectura como herramienta fundamental para construir el conocimiento y el baluarte donde descansan las distintas formas que toma el pensamiento como expresión del logos. También comprendemos que este se trata de un espacio de vital importancia para albergar la producción de las líneas de investigación que funcionan en nuestro Centro de Investigaciones Históricas y Sociales Federico Brito Figueroa, también fundado por nuestro historiador, y que desde 1995 hasta hoy cuenta con una producción de casi 2 centenas de investigaciones culminadas, con al menos 3 decenas publicadas a través del Fondo Editorial Guría, y que en conjunto alimentan el trabajo de 27 investigadores que actualmente se forman en nuestro programa de maestría. Esto es pues un complejo entramado, cuyo urdiembre es difícil, por no decir imposible, de separar. Así, nos atrevemos a decir que en sus motivaciones más profundas, este proyecto, pequeño hilo de un programa de investigación de amplio aliento y que hoy se formaliza con la creación de este Centro de Información y Documentación especializado en Historia y Ciencias Sociales, nació justamente de una pedagogía centrada en la investigación y en la difusión del conocimiento científico. Gestada desde los primeros libros que en la década de los 70 adquiría su fundador, doctor Reinaldo Rojas, cuando aún era un estudiante de pregrado universitario. Amor por los libros y el conocimiento que se ha extendido en el tiempo y se ha multiplicado entre sus estudiantes, entre quienes se cuentan bibliófilos y docentes como la profesora Nefer Álvarez, que llenaba su cubículo de estudiantes, cuya biblioteca pública, creo que todos podemos recordar eso, en la búsqueda del préstamo de los libros especializados que tal vez no se encontraban en nuestras bibliotecas. ¿Quién de los formados en esta escuela ha olvidado aquella estampa de la profesora Lucila Mujica de Azuaje llegando a clase con un cargamento de libros en sus manos? ¿Está la profe Lucila? Libros que venían todos subrayados, llenos de notas marginales y convertidos en un material didáctico de primer orden en la formación que nos dio. Nosotros aún recordamos y usamos de aquellas listas de libros que recomendaba el profesor Carlos Jiménez en sus clases de problemas del mundo contemporáneo, de las cuales hemos extraído valiosas aplicaciones para casi cualquier cosa en el ejercicio consciente de nuestra existencia. ¿Cuántos de los que han ejercido conscientemente su existencia y vienen de estas experiencias formativas, que es una matriz de la que tantos de nosotros seguimos aprovechando, no ha tenido que ir a la biblioteca de la profesora Yolanda a solicitar un documento que es de muy difícil obtención, o lo ha tenido que llamar porque ella seguro lo ha archivado y lo va a compartir con nosotros? ¿Cuántos no han planeado y plenado en nuestro cubículo, que ahora es virtual también, buscando libros y documentos para investigar? Si usted puede identificarse con esta forma de enseñar para la investigación,
Entonces sabe la importancia que tiene el manejo de la fuente para ellas. Es esta valoración la que ha traído a nuestros investigadores en formación hasta aquí, conscientes a veces, otras veces intuyendo que este espacio creado para la cultura y la investigación es casi un reducto ante la vorágine que hemos enfrentado en la educación los últimos años. Y a pesar de eso, ha probado que de las cosas más valiosas que nos quedan es nuestra voluntad de trabajo, nuestro compromiso con la transformación social y la certeza de que la educación es una siembra que se vuelve cosecha a favor de la sociedad y de nosotros mismos. Que con este proyecto nos ha tocado ver con alegría y tal vez con asombro cómo a diario se levantan a tendernos la mano personas de las que han sido formadas en los equipos de trabajo de nuestras jornadas, seminarios y congresos que convocara nuestra amada Fundación Juría para divulgar la ciencia. También hemos visto cómo la empresa privada, colectivos sociales, algunos particulares y hasta la Iglesia Evangélica se ha interesado en colaborar con la promoción de este Centro de Información y Documentación. Agradecemos a todos quienes se han sumado a esta causa con su granito de arena, seguros de que aquella afirmación que nos dejó el Libertador sobre la moral y las luces como nuestras primeras necesidades, aún lo siguen siendo. Y estamos convencidos de que son el camino para lograr un verdadero proyecto social. Cada uno en su espacio seguirá aportando para lograr la conciencia de esto. Nosotros lo hacemos desde la educación y la investigación. Por eso sabemos que nos ha de ocupar el orden de los repositorios. Todo investigador en este país, y en este momento precisamente, conoce la enorme dificultad de enfrentarnos a todo aquello para poder acceder a las bibliotecas universitarias. Sufrimos el desorden y la inexistencia de centros especializados y la nula gestión de los archivos que contienen la materia prima para hacer ciencia en nuestro campo. De allí que las luces que han permanecido encendidas en el ENEAL sean dignas de ser preservadas y avivadas con el carbón de nuestra generación, como lo denominaba Luis Beltrán Prieto Figueroa. Aquella que en medio de la oscuridad se encarga de mantener viva la llama, por tenue que sea, por tizón que sea, es luz y calor que preserva y reafirma lo que hemos sido y sigue construyendo lo que somos. Con esta conciencia es menester atizar con trabajo, y eso es lo que nos ha mantenido aquí todo este tiempo. Hemos vuelto a buscar al maestro en tiempos de desorientación, pues no se trata solo de una biblioteca como el lugar para guardar unos libros, sino de un espacio que convoca a los despiertos a leer, a reunirse, a pensar, a investigar, a escribir y a crearnos como pueblo. En este calor, entonces, juntamos generaciones, se cruzan pensamientos y como un verdadero organismo viviente al servicio de la cultura, como decía Prieto Figueroa, puede pensar, aspirar a la magia que hay en los libros que despliegan abanicos de razones y propósitos para una existencia útil. Así nació este sitio hace 50 años. Y ver que crece, se transforma y se adapta para seguir siendo útil nos hace estar seguros de aquella afirmación de Luis Beltrán Prieto Figueroa: Venezuela será lo que sus maestros quieran que ella sea. Y este Centro de Información y Documentación es una muestra de ello, porque antes de su existencia formal y registrada, lo respalda un trabajo de 50 años que inició con un maestro y que en su camino ha formado y juntado a otros maestros. Hoy puede dar el testimonio de que sigue sumando proyectos para la formación de maestros, para el ejercicio de una pedagogía, para la formación científica, y que también son capaces de producir ciencia, y que están conscientes además de la tarea de divulgarla y de formar un relevo para el país, aún en las más aciagas circunstancias. Hoy colocamos a disposición de los investigadores en la región centro-occidental de Venezuela y de todo el que quiera venir a hacer vida acá, cerca de 5 millares de obras, la mayoría de ellas especializadas en el tema de historia,
otras en el ámbito de la educación, la pedagogía, la literatura, la administración, el derecho, la medicina y otras tantas que mejor los invitamos a conocer. La sola presencia de 5 colecciones de la Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia sobre las fuentes para la historia colonial de Venezuela, fuentes para la historia republicana de Venezuela, estudios, monografías, ensayos de economía y finanzas de Venezuela, historia de las finanzas públicas en Venezuela, el libro menor compuesta por más de 600 libros, le hacen un espacio de obligada referencia para los investigadores sociales y en definitiva un espacio para venir a visitar. Como corresponde iniciar el trabajo académico, y nuestros maestros se quejan mucho porque les damos poco tiempo para hablar, vamos a iniciar con el trabajo académico de hoy, que es el plato fuerte, para que conozcamos la obra y el magisterio de nuestro epónimo, el doctor Reinaldo Rojas. Para eso, invito a pasar acá a la profesora Lucila Mujica de Azuaje, integrante de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Ciencias Sociales, a la doctora Yolanda Arias, cronista oficial del municipio palavecino, a la doctora Lifer Álvarez, presidenta de la Fundación Curía, al profesor Carlos Jiménez Cruz Alzado, director del Fondo Editorial Curía.